Ok, mis amores, lo prometido es deuda. Aquí me tienen de nuevo haciendo video para ustedes. Y nada, esto le voy a comentar que no voy a subir más video en el otro canal, solamente va a ser en este canal. Esto, muchas gracias a las personas que me están apoyando. Sé que me fui mucho tiempo. Y muchas gracias a una persona específicamente porque me dejó un montón de ideas para empezar una serie nueva. Y entonces pues yo me puse a pensar, no me quiero enfocar solamente en una serie, que no vaya a ser que me aburra. Y entonces pues tratar de hacer una en todas. Y entonces pues no sé si se recuerdan del reto del Legacy Mix, que yo lo tenía, comencé con una sin, no tenía dinero ni nada. Luego fui a empezar a conseguir las cosas y pues poco a poco fui consiguiéndole una casa. Se consiguió una pareja, se casó y así siguió la serie. Quiero hacer algo parecido. Y yo sé que el reto de Rag to Riches o el vagabundo empieza desde cero, no tienes dinero ni nada. Me gustaría comenzarla, pero no sé, como que estoy pensando cómo empezarla. Entonces pues decidí, voy a hacer una sim y de ahí pues decido lo que voy a hacer. Ya creé la sim, está en mi galería, se llama Cristina Torres. Aquí la tiene. Ya la cambié un poco de cómo se ve en la galería. La cambié completamente en el sentido de los ojos. Tienes pestañas, yo creo que el color de cabello también se lo cambié. Y entonces ella es coleguita, romántica, fan de los perros, coleccionista. Y esos fueron rangos aleatorios que salieron en el cast, by the way. Ahora mismo le borré el lote completamente porque estaba indecisa entre el lote que estaba aquí y ponerle una galería, que empecé a buscar por el hashtag de cast away, pero ninguno me llamaron la atención. Y los bonitos pues eran unos lotes más grandes y pues no podía comprarlo, lamentablemente. Decidí que voy a empezar desde cero. Voy a ponerle, lo más seguro, una pequeña casita, no muy grande, solamente con lo necesario, o empezar en una caseta de acampar, como si fuera lo que comencé con el reto de Legacy. No sé todavía, porque cuando yo comencé el reto de los 100 bebés, yo le hice una pequeña casita a la muñeca y pues seguí haciendo las cosas que estaba haciendo. Y disculpen, esto es tarde, son las bien tarde, sí, y tengo sueño, by the way. Esto nada, mi perro está ladrando, no sé qué le pasa, pero este sitio es bello. Ok, una cosa que quiero comentarle es que tengo unos mods instalados. Tengo el MC Command Center, que siempre lo tengo instalado. Tengo el Slice of Life. Y tengo los Reshade. Por eso es que el juego mío se ve tan brillante de momento. Es por los Reshade. Y el Slice of Life me dice que es casi tiempo para que empiece el ciclo menstrual de ella en dentro de 8 horas. So, esta niña va a sufrir. Y lamentablemente ese mod está en inglés, no está en español. So, sí, vamos a tener un poquito de problema. Lo más seguro lo termino sacando de mi juego porque está en inglés y mi juego está en español. Y no quiero que ustedes no entiendan algo si es que no entienden el inglés. Esto, pues sí, yo creo que voy a hacerle una pequeña casa, no una cosa exagerada, cuestión de que ella tenga un sitio donde vivir. Y ponerle lo básico, que sería una cama. Esto fue que estaba poniendo una casa y yo no sé por qué, pero el perrito caliente terminó en mi inventario. Pues quiero hacer una pequeña casa, cuestión de que sea algo no sé, algo para ella, cuestión de que en verdad que no tengo idea de lo que voy a hacerle. Ustedes saben que yo no sé construir literalmente esto, pero no tengo idea de lo que le voy a hacer a ella. Y le voy a hacer una pequeña casa, sí, voy a hacer una pequeña casa. En este episodio nos vamos a centrar en
pues ponernos al día con lo que quiero hacer con ella, porque sinceramente no tengo ni idea de lo que quiero hacerle. Esto, voy a poner otro cuadrito por aquí, que esto va a ser como si fuera el baño, creo yo. Y me lo unió porque sí. Y entonces voy a poner una pared aquí. No sé si esto sea el baño o esto puede ser cocina y cuarto, creo yo. Y este es el baño. No sé, yo no quiero algo tan exagerado, diría yo. Esto, pero está bien para mí. Yo entiendo que para mí eso está perfecto. Entonces, yo quiero que tenga estas cosas así, si es que lo puedo poner. Ok, lo puse. Perfecto. Ok, ahora sí. Y entonces, eso es lo que quiero hacer. Quiero que en este video yo me centre en lo que voy a hacer en esta serie, porque sinceramente no tengo ni idea. Vamos a ver. Vamos a hacer una casita sencilla. Este va a ser el baño definitivamente, porque es lo más... Ay, ¿qué yo hice aquí? Es lo más pequeño, creo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ok, esto no va. Por Dios. Y también quiero poner en este, juego el perro mío, que lo creé en los Sims. Se llama Rasputin, pero le digo Putin de cariño. Él es un amor, pero se enoja a veces y pues le sale con malas crianzas a uno, como yo digo. Y pues lamentablemente así es mi perro. Qué difícil es hacer algo aquí. A ver si puedo... Que voy a poner esto así y esto lo voy a bajar un poco para acá, diría yo. Esto va a ser la entrada. Ok, la entrada de la casa. Qué bello es todo. ¿Y cómo voy a poner la entrada de la casa? A mí me encanta cuando no puedo poner las cosas porque... Ay, Dios mío. ¿Cómo era derrotar? Era... Qué horrible cuando uno no se acuerda de las cosas, de cómo... cambiarla, esa es la palabra. Dios mío. Rotate. No, así no era la R. No. En verdad que no me recuerdo ni nada de cómo rotar las cosas. Qué horrible. Esto, ¿puedo rotarla ahora? ¿Sí? ¿Sí? Yeah. La puedo rotar. Ok, está horrible esto del... Ay, madre. ¿Y ahora qué yo hice aquí? Ok, está aquí. Pero la quiero rotar para el otro área. Ok, pues si no puedo hacer escalera bonita, pues la voy a poner ahí al lado de la playa, porque mi juego no le da la gana que yo haga una escalera decente, parece. Ay, mamá, qué fiasco este. Ok, la voy a poner ahí. Qué bella y preciosa, ¿verdad? ¿Le gustan las escaleras casi en el agua? Yo creo que sí. Sí, para que se moje el pie cuando vayan a entrar a la casa y me llenen la casa de agua. Porque sí, porque sí. Ok, vamos a buscar una puerta, diría yo. Y yo soy un fiasco, ¿verdad? Con eso de los Sims. Estas ventanas me gustan porque se ven todo para afuera, pero los vecinos pueden ligar. Y pues... Después están los vecinos. Si uno se quiere esconder y están ahí tocando la ventana, la puerta, uno diciendo: te estoy viendo, ábreme la puerta. Eso se pasan así. Esto, literalmente mi vida. En mi vida cuando estoy en mi casa. Ok, ok, ya tenemos dos puertas bien grandotas. No nos podemos quejar. Ventanas, ventana, ventana, enorme las ventanas. Esta casa está horrible. Ay, madre. Y esta para el baño, para que me sigan ligando los vecinos, ¿por qué no? ¿Verdad? Y mi perro pegó a ladrar nuevamente, me encanta. Ajá. Ajá. Tiene unas ventanas horribles esto. Vamos a poner el techo. ¿Por qué no? Ponemos el techo y luego nos olvidamos un poquito del techo porque esto va a quedar horrible. Y mi perro está que no se quiere callar.
Ahorita estaba ladrando a un animal y volvió de nuevo. No sé qué le pasa, sinceramente. Él no es así. Él es jodón y todo, pero él no es así. Pero hoy se ha pasado ladrando. Ok, mi casa está decente. La veo decente. Por lo menos tengo techo. No me puedo quejar. Hay gente que no tiene techo. Ok. Vamos a ponerle las pajas. Muy bien. Las pajas son buenas siempre. ¿Por qué no? Ay, mamá. Un diseño de afuera decente. En verdad que cuando uno tiene sueño, uno dice un montón de lo que era. Yo creo que era con shift que uno ponía todo. Esta casa va a ser de un solamente de color y no me voy a poner a chequearla que se vea más linda, más fea ni nada de eso. Se va de un freaking color. Ya está. Qué cosa más cute, ¿verdad? Ahí me gusta. ¿A ustedes les gusta? ¿Verdad que sí? Sí. Yo estoy hablando sola literalmente aquí. Ay, Dios mío, qué vida la mía. Y vamos a buscar esto. No. ¿Por qué yo puse esa escalera tan fea? En serio. ¿Hay quien que me dispare? Porque esa escalera es tan horrible. Tan fea. Puse esa porque sinceramente es la más que le lleva el color a esta cosa que estoy haciendo. Me siento que estoy en los Sims 2. Creo que es, sí, Sims 2. Que estoy aquí. Voy a poner el mismo color adentro y afuera. No me voy a fastidiar. Me siento que estoy en los Sims 2 construyendo porque no sabía ni nada de construir en ese juego. Y estoy igual ahora mismo. Porque llevo tanto tiempo fuera que no me recuerdo nada. Ok. Vamos a ver qué veo aquí que me llama la atención. Hay tantas cosas nuevas que me quedo bruta. Poner una sencilla. Esta casa me va a odiar. Tanto brown. La casa me va a odiar. Literalmente. Ok. Ya hice lo más difícil. Ahora falta hacer el baño, la cocina y todas esas cosas. Ok. El baño. Ay, me gusta este baño. Se ve bien. Pero Dios mío. Bien caro, by the way. Yo no quiero nada que sea tan caro. Dios santo. Esta ducha me gusta porque es bien bonita. La quiero utilizar porque me recuerda mucho a los Sims 3, si no me recuerdo mal. Y voy a poner el inodoro, si es que lo encuentro. ¿Dónde está? Porque tres inodoro. Muy bien. Cama. Voy a tener que poner una cama sencilla, pequeña, porque no tenemos para mucho. Y sí, voy a poner esta aquí. Esta es mi cama. Y ya estamos. No voy a poner tantas cosas. Ok, cocina. Lo básico, Cindy. Enfócate. Lo básico, niña. Está muy caro. No queremos cosas caras. Queremos cosas que yo pueda utilizar y sean bastante económicas. Lo siento un montón, pero no queremos cosas caritas porque queremos empezar desde cero. Ok, aquí estamos y una mesa, me imagino, porque no tenemos mesa para comer. Mesa, sería esta. Es que todas las mesas son bien caras. Ok. Dios mío, yo lo que quiero es una freaking mesa. Y le puedo poner el hot dog que encontré o el perrito caliente que encontré por ahí. Y que lo guarde porque lo va a necesitar ya pronto. Ok. Una mesita de esta sencillita. Pero vamos a cambiarle el color para que no sea diferente, diría yo. Y una silla. Dios mío, qué horrible le estoy haciendo la casa a ella. La casa va a odiar. Mira qué bien. La silla, casita de campo. Esto debería estar aquí. Literalmente. Está bien fea. Es que no puedo decirle más. Está bien fea la sillita, pobrecita.
¿Cuál combina? ¿Esta combina con esto? Sí, combina, perfecto. Ok, y como no quiero que me queme la casa porque sé que va a pasar eso, literalmente, le voy a comentar lo que pasó. Yo estaba jugando los Sims 4 en el PlayStation 4 y pueden creer que ay, yo no tengo luces. Sin luces, Cindy, qué bello es todo. Que hice una sim solamente y se quemó la casa. O sea, se murió. Y yo empezando el juego, solamente empecé a jugar en ese momento y viene y se muere la desgracia y me quedé sin sim. Y yo dije, yo no voy a jugar más nada. Este bendito juego, esto no es para mí. Pero gracias por eso. Pero nada, esto sí, me dio un trauma psicológico cuando la dichosa sin se murió y yo decía, Dios mío, pero en serio, empezando el juego ya se murió la dichosa sin esta y nada, esto dije, no, esto no es para mí, no puedo poner una lucecita aquí, no entiendo por qué, pero voy a poner la de piso. Cindy, la de piso, ¿dónde están las de piso? Ok, Freaky Mouse, funciona bien. Ok, ya está. Pongo una lucecita aquí y voy a arreglar todo, ¿verdad? Pero yo no la quiero en el medio. Ok, esta funcionaría. Pues hoy el juego no me quiere ayudar, literalmente. Pon una ahí y otra ahí, porque no me quiere hacer caso. Ok, ya tenemos cama, cocina, baño. ¿Sí? Y el buzón está aquí. El buzón y la casa horrible, by the way. Está en el agua. La casa está en el agua. Ay, Dios mío, qué bello es todo. Se van a mojar las piernitas cuando vayan a entrar a la casa. Ahí me encanta. Esto no sé. Ahora es que yo puedo moverla ahí. Me encanta. La arreglé. Arreglé la freaking escalera de madre esta. Que no me quería funcionar. Ahora la arreglé. No se van a mojar tanto las piernitas. Sí. Ok, perfecto. No está perfecta como yo la quería, pero algo es algo. No sé por qué esta parte se me quedó de ese color. Pero vamos a ponérselo. Ok, para que esté todo igual. Ok, tenemos casa, tenemos techo. Perfecto. Lo que no tenemos es computadora ni nada de eso, pero con eso basta por el momento. Y entonces el truco para quitarme el dinero era control shift y c, ponía money 0. Ok, se fue el dinero. Perfecto, pues tenemos casa, luz automática porque no quiero pagar mucho de luz, y tenemos la sim nueva aquí. No sé cuánto tiempo yo llevo grabando, Dios mío. Yo creo que ustedes me van a matar. Llevo 18 minutos y no he hecho nada de nada. Esto otra vez lo reshade. Porque sin querer toqué el border del juego. Ok, nada, mis amores. Yo creo que lo que podemos hacer rápidamente es cuestión de pescar y verificar si hay algo por ahí para vender. Porque no creo que haya nada por ahí para vender. Solo la voy a enviar a pescar rápido. Que consiga algo rápidamente. Para después en el próximo video, pues ponernos al día para pescar y esas cositas. Ella está pescando. Ella necesita dinero y necesitamos un trabajo. ¿Sí? Es más, vamos a buscar un trabajo. Trabajo, porque sin trabajo no tenemos dinero para pagar las cosas. Tenemos actriz, científica, detective, médico, influencer de estilo, agente secreto, artista de entretenimiento, astronauta, conservacionista, criminal, crítica, deportista, escritora, gestora de redes sociales, gurú tecnológica, jardinera, militar, pintora, política, sin de negocio, trabajadora autónoma, trabajadora culinaria. Esto es trabajadora autónoma, como que me gusta más. Esto, buzo,
canguro, que esto es una babysitter, empleada de cafetería, empleada de comida rápida, moza recia, pescadora, socorrista o vendedora. Ok, yo lo que voy a hacer es que ustedes me pongan en los comentarios en la parte de abajo qué ustedes desean de trabajo para ella. Ustedes van a ser las personas que van a escoger el trabajo que va a tener mi sim, porque ese va a ser el trabajito que le voy a dar a ustedes. Nada, mis amores, la voy a dejar. Uy, como que algo, yo decía, algo me brincó en pantalla y era eso. Esto, yo voy a dejarles a ustedes que ustedes me pongan en los comentarios qué trabajo les deberemos poner a ella, porque necesitamos un trabajo y es para ya, para now, como yo digo. Nada, mis amores, la voy a dejar aquí pescando un ratito y en la próxima episodio les voy a enseñar lo que ella pescó en el ratito que estemos aquí, ¿ok? Se me cuidan todos y que pasen un excelente día. Bye, bye.